La intervención y el deterioro de especies nativas en la quebrada de La Plata son evidentes. La huella de explotaciones y faenas mineras también lo es. Tras varias acciones legales y gracias a una resolución prejudicial, el alcalde de Maipú, acompañado de carabineros, dio por clausuradas las faenas que hace meses funcionan de manera ilegal en esta importante zona ecológica de la región metropolitana. Estamos nosotros en la Quebrada de la Plata dando cumplimiento, tal como lo mostramos a la resolución del segundo tribunal ambiental de la región metropolitana, en orden a detener las faenas en la Quebrada de la Plata, faenas ilegales de la minoría española. Limitada esta resolución del segundo tribunal ambiental se ha obtenido después de dos años de ardua lucha entre el municipio y la comunidad para lograr detener estas faenas de extracción ilegales aquí en la Quebrada de la Plata. Dos años duros donde hemos ganado todas las instancias, eh, tanto judiciales como administrativas, tanto en la corte de apelaciones con un recurso no innovar, tanto en CERMEJMIN tanto en la Subintendencia de Medio Ambiente, Media Administrativa, y tal como señala la resolución que yo tengo en la mano, aquí, desafortunadamente, ninguna de las medidas judiciales y administrativas pudo detener la destrucción de la Quebrada de la Plata. La máxima autoridad comunal, en compañía del concejal Ariel Ramos y el Movimiento en Defensa de la Quebrada de la Plata confiscaron todo el material y herramientas que Minera Española Chile Limitada poseía en el lugar. Esto con el fin de frenar la explotación en el lugar. Esto era hermoso. Uno Daba gusto estar aquí, en la flora y fauna. No sé cómo explicarle que nosotros nos sentíamos felices estar acá. Todo el, la, la planicie, los cerros, los cerros, todo florecido. Es que era como ver el desierto florecido. Entonces, ahora ver esto como está, nos da pena. Al fin le ponemos término a esta explotación ilegal hoy con Carabinero y la incautación de todas las maquinarias. Así que yo creo que esto es un, es un gran triunfo de todos los que han estado presentes en esta lucha desde hace muchos años: de, de Pedro Lazo, de la señora María Amuga, de toda la coordinación que había en defensa de la quebrada de, de La Plata y, por cierto, también de las autoridades que han sabido hacer de buena forma este trabajo. Este importante hotspot de biodiversidad tiene hoy la huella de quienes por meses han trabajado por sobre la ley, no teniendo en cuenta el grave daño a este patrimonio ecológico que hoy tiene a gran parte de la quebrada con un severo daño medioambiental.